ba, jendia, kampuan edo. Bitu, a ver. Igual, saiatu jartzen eguzkia atik, eh? Osea, lekua balima da. Es que zona hau da hola... Bueno, ya guzti emango digo, hemen digutxira, eh? Porque dago... Jartzen da... Ja, todos así. Bueno, hasiko gara, ya kamarak eta dena prest. Bueno, lehenengo eta behin sarreratxo bat euskeraz, ze hemen nirekin dagoena, nire tokaioa, nire Andoni Bel Antonio, Malagakoa da, ez daki euskeraz, maizta familia hemen bizkaikoa dakan, baina, bueno, itzen bateo beste bai, baina ez itzeiteko. Bakit igual batzuk ez dakit ideia batekin zatozten zertaz itzeingo dugun, baina, bueno, sartzen garenan esplikatuko dut pixka zertaz jungo denez. Lehenengo eta behin oso harro ez gaude izen buruaz. Izen buruela pixka bitxia da, baina nik uste, bueno, gutxi gara belbertu dela zertaz arituko garen. Horrekin izen buru pixkate harraroa da. Antoniok idatzi berri du, ez gara arituko bere liburuaz, baina idatzi berri du liburu bat Los Olvidados deitzen dena Bellaterrarekin atera berri du. Eta pixka bat nolabait, nik esango nuke, erantzuten diola garaiko eztabaida bati, ez bakarrik Euskal Herrian gertatzen ari diren, esaten dugun repliege, erreakzio bati berdin eskerrekoa eta eskumakoa, oza, bi aldetan eman den fenomeno bada, oinarrian debate simpleago eta nik uste komplexuagoak dituena, historikoak diren debate batzuk, azken mendetan horregon diranak, baina beste forma batzuk hartu dituztenak gaur egun, eta guk batez ere debate hori eta zitze ingo dugu. Hau da, ez gara sartuko, ez dakit, ba, hortik sortzen diren, edo sortu daitezken mugimendu bat, edo besteren estrategiaz, eta pixkat argitzeko ia aldez aurretik. Atzeko debate horretaz arituko garela, baina bai bukaeran, bueno, batez ere nik uste interesgarria, batzuk ere ia entzun da naukazuelako, eta nahikoa, eta soberan dela Antoni hori hemen entzutea gaur egingo dituen hausnarketak interesgarriak direlako, eta egingo dituenak bakarrik ez, gero galderekin nik uste ere atera alzaiola pixkat zukua. Ere beste nabardura bat, eta da guk nik pentsatua geneukan, hiru pertsonen artekoa izatea hau, Grazia Trujillo izango zen hirugarrena, baina ezin zuen oso aposik hartu zuen gonbita. Guk beti hartzen dugu, bueno, oso serio ez, bai, posible balin bada lurralde aldetik eta hizkuntza ere erreparatzea, baina genero aldetik ere hasieratik pentsatzea, ez? Bueno, ba, ikuspuntu guztiak eta pertsona eta zera guztiak egon behar direla, eta horre alde batetik, alde horretatik, ba, kontziente gara horren utxuneaz, eta, bueno, hortik, hori gutxienez ere esatea. Ia, me paso al castellano, mi castellano maravilloso, que no... Yo pienso muchas veces en euskera y muchas veces seguro que no me saldrá la palabra adecuada, pero bueno, como sobre todo vas a hablar tú, pues no hay ningún problema. La presentación personal, bueno, ya la he hecho un poco, ya Antonio Gómez Villar, que viene de Málaga, ahora es profesor, bueno, eso no lo he dicho, profesor de filosofía en la Universidad de Barcelona y que ha escrito un libro que yo creo que merece leer porque entre todo el ruido que se genera en ciertos debates en la izquierda, no solo en Euskal Herria, sino en el Estado español, en el Estado francés, en Alemania, me da igual, es un debate global que toma formas diferentes y que tiene esaugarris, como se dice, bueno, pues diferentes, que nuestro pueblo también tiene por supuesto propios, pues yo creo que hay que reparar más al debate de fondo o sobre... Pero eso es lo que sobre todo vamos a hacer hoy, ¿no? Y no me voy a extender más porque tenemos una hora y media y voy a ir directamente al tema, ¿no? O sea, ¿cuál es el tema? ¿Por qué le hemos llamado así? Y el tema responde de alguna forma a tratar que, bueno, desde una perspectiva global hay una cierta desorientación, vamos a decir, en la izquierda, desorientación política y teórica. Y
Ese momento tiene que ver, igual Antonio sobre todo hablará, pero luego aterrizaremos también a Euskal Herria desde, bueno, desde una visión global, desde un punto de vista también del Estado español, pero Antonio también conoce lo que ha pasado en Euskal Herria en las últimas décadas. Eso tiene que ver un poco con el ciclo que arranca, ¿no? Después de la crisis de 2008, nuevas movilizaciones mundiales, Occupy Wall Street, el 15M, bueno, todas las que queráis poner, y en la frustración posterior que esos movimientos, o en la ilusión principal que generan, y la frustración del no cambio de las expectativas que se habían generado y no habían traído el cambio, bueno, esperado, en esa frustración hay, bueno, una acuse a la izquierda de haber abandonado a la clase trabajadora y que de alguna forma las preocupaciones materiales o de clase han sido sustituidas por preocupaciones culturales, nacionales, de género, como todas englobadas en el término cultural, ¿no? Identitarias, culturales, diversidad de género, todo lo que queramos, ¿no? Y ese discurso encuentra una comicidad entre la izquierda y la derecha. Bueno, eso lo explicará mejor Antonio y bueno, es lo que vamos a problematizar, ¿no? Esos debates de fondo, al final, sin entrar mucho, o sea, si queréis luego preguntar en la escena vasca, pero si preguntáis, pues por supuesto responderemos. Y entonces entro directamente a la pregunta principal, ¿no? Hay una parte de la izquierda que considera que las nuevas derechas, la extrema derecha, en un momento, en los últimos años, sí que han sabido, no como la izquierda, o sea, a diferencia de la izquierda, dirigirse a los problemas materiales de la gente o de la clase trabajadora. Bueno, para empezar, ¿no? ¿Qué opinas de esta idea? Es que rica es con Doni y a la Fundación, no solo por invitarme y por organizar este congreso, sino por la buena labor que venís haciendo. Y venir a Euskal Herria siempre es un gusto por vínculos familiares, por vínculos y afectos de amistad, políticos. Y también futbolísticos, ¿no? El Atleti tiene su lugar en mí. Entonces, con lo cual, es muy contento, ¿no? de estar aquí, poder dialogar y compartir este espacio, ¿no? Efectivamente, la escritura del libro es un intento de dar una respuesta a un momento de desorientación política, un momento de desertización, de bajamar, que tiene que ver con la implosión del ciclo político que nace en 2011 y que tiene también su experiencia, su expansión en el intento de penetrar en las instituciones de representación a través de nuevos formatos, de nuevos partidos, y es una dimensión transnacional. Y en ese marco, efectivamente, siempre los momentos de desorientación política, los ciclos políticos de emancipación tienen sus olas, ¿no? Y siempre momentos de repliegue. Los años 20-30 es el estalinismo, los años 70-80 la ortodoxia del Partido Laborista Inglés, ¿no? Y hoy quizás nos encontramos, ¿no?, con un cierto repliegue identitario que tiene que ver justamente con una contraposición falsa, en mi opinión, entre luchas materiales y luchas culturales, ¿no? Y a mí me parece que la manera de salir de aquí, o la manera de aportar o de alumbrar otro escenario futuro, es tratando de desanudar, por así decir, ¿no?, esta dicotomía y plantear el debate desde un escenario diferente. Y la humilde aportación que hago en el libro, y que trataré de explicar y de dialogar y discutir con vosotros y vosotras, es un poco esto, ¿no? Y efectivamente, como decía Andoni, hay una máxima que se empieza a hacer sentido común, y es que pareciera que las extremas derechas, pues Donald Trump, ¿no?, Bolsonaro, Salvini, Marine Le Pen, habrían sabido, ¿no?, habrían sabido sobre el vacío dejado por la izquierda cultural, ¿no?, atenta solo a las humillaciones culturales, a los problemas del reconocimiento, habrían logrado conectar, ¿no?, o politizar los dolores sociales y malestares de la gente y de las clases trabajadoras. ¿Cuál es el problema de este planteamiento, ¿no? Vamos a ver, el problema es que el éxito parcial del proyecto, vamos a decir, de la Internacional Reaccionaria, ¿no?, que englobaría al conjunto de organizaciones muy disímiles también entre sí, muy diversas y heterogéneas, tiene que ver justamente con su enorme capacidad de haber librado la batalla cultural. Y eso es muy importante, ¿no? Es muy importante porque ya en 1975, Margaret Thatcher, en la convención del Partido Conservador, dijo: los problemas económicos nunca empiezan por la economía, ¿no? Y esto es fundamental, ¿no? Porque a mí me parece que es muy curioso que parte de la izquierda sostenga que las extremas derechas han sabido politizar, ¿no?, las cuestiones materiales, económicas, de los garbanzos,
mazos, ¿no? De las alubias, digamos, cuando en realidad son estrategias políticas que privilegian el reconocimiento antes que la redistribución. Es decir, que pareciera que detrás de medidas racistas, que detrás de medidas xenófobas, que detrás de medidas machistas y militaristas, se esconde, por así decir, algún tipo de evidencia proletaria o algún tipo de conciencia reaccionaria de clase, ¿no? Es decir, es curioso que la izquierda, por tanto, que parte de la izquierda vea en los discursos culturales de las derechas reaccionarias una atención a los problemas de la redistribución, cuando las narrativas discursivas fundamentales versan sobre seguridad, inmigración, identidad y otros ejes culturales, ¿no? Es decir, el éxito de la Internacional Reaccionaria creo que tiene que ver con su capacidad de politizar las angustias existenciales que deja la crisis post-2008 fundamentalmente en las clases medias. Es decir, conectar con una experiencia social del riesgo, ¿no? Conectar con una incertidumbre. Y un riesgo, una incertidumbre de unas clases medias que no es solo un riesgo, una incertidumbre, vamos a decir, material. No es solo el miedo de las clases medias a... pues no sé, ¿no? Que mis hijos no puedan ir a la universidad porque no pueda pagar el precio de las matrículas, el miedo a me voy a tener que cambiar una casa más pequeña o el miedo a no irme de vacaciones, ¿no? Sino que es un miedo también, vamos a decir, simbólico. Es un miedo a perder el lugar que históricamente durante las últimas décadas las clases medias como el sujeto hegemónico de las sociedades occidentales habían tenido, ¿no? Es decir, cuando Donald Trump dice eso de volver a hacer América grande, lo que está pensando o lo que está diciendo es volvamos a una América previa a la conquista de los derechos civiles, donde entonces sí, la igualdad de oportunidades para los americanos que con esfuerzos construyeron el no sé qué, ¿no? Podamos volver a reconstruir el país desde ahí, ¿no? El caso de Marine Le Pen, por ejemplo, es muy sintomático, ¿no? Y el sociólogo Guillermo Fernández, ¿no? En el libro que tiene sobre Marine Le Pen lo explica muy bien, ¿no? Guillermo Fernández es nuestro hombre en Francia, ¿no? Podríamos decir, y analiza cómo Marine Le Pen, ¿no? El Frente Nacional francés, es una combinación perfecta de un Estado que interviene en la economía, ¿no? Redistribuyendo riqueza solo para los nacionales, ¿no? Es decir, es un chauvinismo, ¿no? De manual, ¿no? Y es más, hace una defensa de la justicia Marine Le Pen muy curiosa, y es que si defiende de aquella manera algún tipo de justicia social, la defiende porque es el modo de ser francés. La justicia es el modo propio de ser del pueblo francés, y por eso entonces somos justos. Es decir, no hay una politización directa de lo material. No es que aparece una política fiscal o aparecen medidas redistributivas concretas, sino que hay primero una disposición de fuerzas culturales, identitarias, acerca de eso que significa ser francés, y entonces luego puedo expulsar a los inmigrantes, puedo, ¿no?, crear determinados antagonismos, ¿no?, en el interior de la Francia. Ahora bien, estas mediaciones culturales, ¿no?, porque son mediaciones culturales reaccionarias que proponen estas organizaciones, no es que sean una ilusión, es decir, no es que sean una mentira que tiene que ser desvelada, ¿no? Es decir, lo que hace Marine Le Pen o Donald Trump no es ni verdadero ni falso. Simplemente la pregunta política es si funda o no funda, si crea o no crea, si politiza o no politiza, ¿no? Y a mí me parece que lo que es pertinente es pensar la fuerza de esas mediaciones culturales, de por qué operan, de por qué encienden, de por qué prenden, ¿no?, de por qué hay gente, ¿no?, que efectivamente se suma a ellas, ¿no? Entonces, hay aquí, ¿no?, y algo decía también Emilio en la conferencia, hay una matriz gramsciana, ¿no?, hay una matriz de Antonio Gramsci en la Internacional Reaccionaria que es muy clara, ¿no?, porque son conscientes de que la revolución cultural es la que prefigura los cambios políticos, ¿no? Es la revolución cultural la que provoca los cambios políticos. Por eso sería un error que la izquierda quisiera enfrentar los fundamentos de la Internacional Reaccionaria sin atender a las mediaciones culturales que propone y sin querer proponer otras, ¿no? Porque la concepción de la identidad nacional en clave racista es tan importante para su proyecto como la política de privatizaciones, ¿no? Es decir,
Isabel Díaz Ayuso no politiza, vamos a decir, lo material en sí mismo, creando becas para familias con más de 100.000 ingresos, si previamente no ha sido capaz de construir una declinación neoliberal de la libertad. Detrás del vivir a la madrileña, de la algarabía, del bocata de calamares, se encierra la posibilidad de construir un proyecto neoliberal donde entonces sí, primero es necesaria una disposición de fuerzas culturales necesarias que luego simplemente la actualizo, ¿no? Es decir, y eso no es ni verdad ni mentira, eso insisto, ¿no? O crea o no crea, ¿no? Stuart Hall, por ejemplo, ¿no?, analizó muy bien la matriz del thatcherismo, ¿no? Es decir, la potencia de Thatcher. Y cómo Margaret Thatcher creó un imaginario que era la figura del contribuyente soberano, ¿no? La idea de que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los individuos. No existe algo así como la sociedad. El privilegio de la familia como la unidad de destino, ¿no?, en el universal. Y todas estas construcciones, ¿no?, es la que luego le permitieron reducir los impuestos, la que luego le permitieron hacer políticas de redistribución neoliberales, ¿no? Por tanto, creo que aquí hay una mala comprensión, ¿no? Y habría que preguntarse no tanto qué propone o por qué, ¿no?, cierta izquierda considera que existe, además con un elemento mítico muy fuerte, ¿no?, y con un fetichismo sociológico que no atiende a los datos, ¿no? Es decir, como si, no sé, ¿no?, cierta imaginería de que las zonas desindustrializadas del Detroit están votando en masas a Trump, la España vacía se ha hecho de Vox, ¿no?, la Value francesa, es decir, hay también una serie de mitos, ¿no?, incapaces de atender a los datos que generan estas figuras, ¿no? Y yo creo que aquí es uno de esos errores, lo cual quiere decir que de esta situación solo vamos a salir con más política cultural y no con menos. Digamos, esa podría ser una de las primeras conclusiones, ¿no? No es que se haya desatendido lo material, es que hemos desatendido las mediaciones culturales que nos permitirían una politización emancipatoria de lo material, ¿no? Esta sería como la primera conclusión. Y solo un apunte y termino. George Sorel decía, ¿no?, que le establecía el mito de la huelga general revolucionaria, ¿no? Decía que, pues, un sindicalista francés, ¿no?, que decía que el programa de la izquierda era generar, ¿no?, la huelga revolucionaria general para generar el caos, la catástrofe, y entonces advendría, ¿no?, la sociedad comunista. Y él decía, pero la huelga general revolucionaria es un mito. Y es un mito porque quienes asuman el programa de la huelga general revolucionaria no van a hacer porque se crean las leyes de la historia, o porque se hayan leído en fascículos El Capital de Marx, o porque crean, vete a saber, ¿no?, qué ciencia marxiana, sino simplemente porque hay una disposición subjetiva a querer creer en eso. Es decir, ese mito es un mito que tiene una fuerza material en sí mismo, que es capaz de fundar y de crear, ¿no? Y muchas veces, ¿no?, la izquierda ha tenido demasiados sacerdotes, ¿no?, y pocas veces, ¿no?, hemos sabido capaces, ¿no?, de disputar esos imaginarios, ¿no? Esta sería como la cuestión primera sobre esto. Y es interesante eso que has dicho del thatcherismo, ¿no? Se pueden poner otros ejemplos como el neoliberalismo tiene una serie de construcciones previas, ¿no?, culturales, que luego le permiten, es un poco el resumen, implementar políticas materiales que casan con aquello, ¿no? Y se pueden poner el ejemplo que tú decías del thatcherismo, la unión del conservadurismo inglés, que decías el concepto de familia, con la ideología del libre mercado, ¿no? O sea, fue la construcción neoliberal del thatcherismo, o la construcción aquí del PNV o de UPN, en el caso del PNV, de la unión de ciertos valores con el partido y con las instituciones, ¿no? Esa unión es lo que le da esa fuerza, esa construcción cultural y simbólica, ¿no? Por ejemplo, hace una semana o dos, el diario Público publicaba una noticia en que decía, bueno, Euskadi vota a favor de no sé qué. O sea, esa es la operación del PNV. No era que Euskadi votara, sino que era el PNV el que había aprobado una medida concreta, ¿no? Y lo mismo con UPN, ¿no? El navarrismo, unos valores concretos, unido al partido, a las instituciones, a una red clientelar, lo mismo que el PNV, ¿no? En ese sentido, yo creo que, y ya avanzando y haciendo, bueno, yo creo que un poquito más de pedagogía o en ese sentido, lo que estamos planteando es que no existe realmente una distinción entre lo cultural y material. Y esto muchas veces yo creo que merece, o sea, hincarle el diente más, porque es un tema
complejo y la pregunta es muy simple, ¿no? O sea, ¿cuál es la relación política entre estas dos vertientes, la cultural y la material? Y sí, o sea, la relación es la de la profunda implicación o la incapacidad de separarlas, ¿no? Yo tengo aquí una serie de preguntas que me hice, que si os parece os leo y tratamos de pensar algunas de las consecuencias, ¿no? Sobre si es posible separar lo cultural de lo material, ¿no? Es decir, yo me preguntaba, ¿existen luchas económicas que no estén atravesadas por luchas culturales? ¿O existen luchas culturales que no intervengan sobre lo material? ¿No es material el racismo? ¿Y una violación es cultural o es material? ¿Y el dolor? ¿El dolor es material si es referido a la economía y cultural si se refiere a la identidad sexual o racial? ¿El dolor sufrido luego de un accidente laboral como consecuencia de la falta de medios dispuesto por la empresa para ahorrarse costos es material o cultural? ¿Y la paliza recibida por una persona negra como expresión de odio racista es material o cultural? ¿Existen dolores solo materiales y solo culturales? ¿Duelen igual? Cuando decimos quiero mejorar mis condiciones de vida, ¿se trata de un anhelo material o de un anhelo cultural? ¿Los deseos y aspiraciones son culturales o materiales? ¿Disponer de pisos sociales que alojen a mujeres maltratadas es una reivindicación material o cultural? ¿Y el cuestionamiento feminista de la división del tiempo productivo o reproductivo es un cuestionamiento material o cultural? ¿Y qué hacemos con los pulmones que respiran contaminación? ¿Lo resolvemos cultural o materialmente, ¿no? Es decir, una serie de contradicciones en la que si ahora hacemos el ejercicio, ¿no?, de coger Google y poner es la economía estúpido, ¿no?, pues nos darán 200.000 entradas, ¿no?, con 200.000 artículos que de alguna manera, ¿no?, comienzan diciendo, ¿no?, es la economía estúpido, ¿no? Y en el 90% de los casos de estos artículos, más o menos, muy heterogéneos seguros, pero en un momento u otro nos vendrían a decir que por alguna razón, alguna política progresista emancipatoria se ha desviado del camino recto y ha desatendido a aquello que es lo único importante, que es la economía, y que se ha centrado en algunas cuestiones que son secundarias. Si tuviéramos que hacer una entrada respondiendo a las 100.000 entradas sobre este artículo, podríamos decir, no diremos dónde reside la estupidez, pero sí que creo que nunca es solo la economía, o que cualquier relación económica es siempre impotente si no expresa un significado culturalmente construido, ¿no? Antes se referíais en la charla a la frase de Margaret Thatcher, ¿no?, de la economía es el método, el objetivo es el alma de la gente, ¿no? Y es que las circunstancias materiales, eso que llamamos lo material, no puede nunca circunscribirse a las condiciones económicas en las que se vive. O dicho de otro modo, es un error identificar economía con materialismo y la lucha de clase con las luchas por los garbanzos, por así decir, ¿no? Porque si existieran condiciones objetivas ya dadas, entonces sí, simplemente le ponemos un poquito de filosofía añadida, unos verbillos así molones, cookies, ¿no?, que nos permitan, entonces esto lo resolvemos con un departamento de marketing, entonces nos convertimos en Iván Redondo, entonces sí, es donde aparece la despolitización, ¿no? Es un adorno, ¿no?, mal hecho en su caso, pero es un adorno con algo de dinamismo que tienen las palabras, ¿no?, con un poco, ¿no?, de fuerza. Pero los hechos, ¿no?, un hecho, lo que, el hecho que sea, una forma de explotación, un X, por crudo que sea, nunca habla por sí solo. Es decir, Julián Guita podía repetir 3 veces aquello de programa, programa, programa y podía repetirlo 100.000, pero da igual. Es decir, es que una vez hay un experimento que se hizo en psicología social que consistía en poner a una serie de personas con las dentaduras súper destruidas, ¿no?, le faltaban dientes, muelas picadas, ¿no?, así como una cosa que, ¿no?, de un hecho crudo, ¿no?, vamos a decir. Y enfrente una serie de personas que tienen que visualizar así, ¿no?, a la naranja mecánica, ¿no?, durante un minuto esas dentaduras, ¿no? Y entonces luego se hace un estudio de a ver cómo había influenciado en sus prácticas de higiene bucal observar esto. Y lo que el estudio demostró es que aquellas personas que tenían unas prácticas de higiene bucal, ¿no?, asiduas y tal, la intensificaron, y que quienes no tenían ninguna práctica de higiene bucal no le sirvió para nada. O dicho en otros términos, cuando uno lee un prospecto, el prospecto te dice lo que tienes que hacer, pero el prospecto no te induce el deseo a curarte.
Y esto es fundamental, porque por muy crudo que diga lo que tiene, por muy crudo que diga el prospecto lo que es, no induce el deseo a curarnos. Y esto quiere decir entonces que los hechos, eso que llamamos los hechos, ¿no? Atendamos a los hechos, ¿no? Las verdades a la cara, ¿no? Toda esa, ¿no?, liturgia discursiva solo pueden vivir si están atravesados por códigos culturales, ¿no? ¿Cuáles son los marcos de comprensión del mundo? ¿Cuáles son los marcos de comprensión con los que comprendemos el mundo? Y esto quiere decir entonces que eso que llamamos ideología, eso que llamamos ideología no es una representación mental, ¿no? O dicho en el lenguaje coloquial, una paja mental que se hace uno, ¿no? Porque si fuera una mera representación mental, si fuera una ilusión, ¿no?, que uno se hace, si fuera una apariencia, entonces estaríamos diciendo que está ocultando una realidad que es verdadera, que existe un plano de la realidad que es verdad y que luego existe algo que lo tapa, ¿no?, que es el horizonte ideológico. Pero la ideología es eso que ya está a la vista. La ideología es eso que ya está a la vista, es eso que sucede, es eso que acontece. Nuestro marco de sentido acerca de la realidad, el modo en que tenemos construido nuestros marcos ideológicos, determinan el modo en que vemos los hechos, ¿no? Por tanto, eso que llamamos lo material, ¿no?, cuando decimos falta atender a lo material no es esa cosa dada. Es decir, siempre es importante, yo creo, atender a nuestros imaginarios o a cómo nos imaginamos los conceptos, ¿no? Y muchas veces cuando decimos lo material, a mí al menos se me ocurre que muchas y muchos podemos estar pensando en algo que es quieto, ¿no?, en algo que es inmóvil, ¿no?, que está ahí, que es verdadero, que es concreto, ¿no?, que es tangible. Y luego lo cultural sería aquello que es secundario, que es artificial, que es móvil, ¿no?, que es flexible. Pero los hechos materiales no pueden existir nunca si no se inscriben en una arquitectura vital, en una arquitectura simbólica, ¿no?, por así decir, ¿no? Digamos, en política los cambios no se decretan, se cultivan, ¿no? Y cultura viene justamente en su etimología de cultivar, ¿no? Por eso siempre son precisos esos relatos, ¿no?, que muchas veces se ha entendido como una especie, ¿no?, de práctica de merchandising o de marketing, ¿no? Pero crear nuevos relatos e imágenes que puedan prender tienen siempre una fuerza material, ¿no? Es decir, y muchas veces en la izquierda pecamos de que hablamos de muchas cosas concretas, ¿no?, de que hablamos de muchas cosas concretas y de que estamos apegados a esa concreción. Y a veces nos faltan las imágenes que vertebren, ¿no?, que dibujen horizontes, ¿no? Por tanto, si tuviéramos que dar una definición de lo político, en cierta matriz, ¿no?, gramsciana, podríamos decir que lo político es el lugar donde dar sentido y orientación a lo material. Por eso... Gracias. Por eso lo material, por eso que llamamos lo material, es siempre, ¿no?, el lugar o el resultado, ¿no?, de haber definido la realidad, de haber disputado el sentido, de que hacer que las cosas signifiquen, porque las cosas no significan, ¿no? Y la batalla política creo que tiene que ver ahí. No hay mayor evidencia empírica porque el hecho sea más crudo. Y termino contando una anécdota. En las elecciones, si se me ha ocurrido ahora, ¿eh?, en las elecciones estatales de 2004, no sé si os acordáis que hubo un debate entre Rajoy y Zapatero en La Sexta con este, ¿cómo se llama?, el Jordi Évole, y entonces hicieron el debate entre los dos, y Gaspar Llamazares, que entonces era el candidato de Izquierda Unida, ¿no?, pues siempre lamentaba que los medios no lo sacan, que no sé qué, el tsunami bipartidista, la izquierda verdadera y transformadora está oculta porque si ganamos esto va a ser no sé qué, es decir, digamos, ¿no?, y entonces La Sexta o el Jordi Évole, cuando termina el debate, le dejaron 2 minutos a Gaspar Llamazares para que saliera, ¿no?, y se dedicó durante 2 minutos a una velocidad mucho mayor con la que hablo yo a reproducir todo el programa. Implementaremos las becas, bajaremos el impuesto de sociedades, no sé cuánto, y el tío estaba súper contento, ¿no?, es decir, creyendo que porque nos había leído el prospecto del tal, aquello, ¿no?, iba a interrumpir, ¿no?, dos diputados, ¿no?, 600.000 votos. Es decir, o sea, este tipo de concepciones de lo político, ¿no?, es las que creo que no son políticamente operativas. Por eso esa fuerte implicación, ¿no? Yo igual, volviendo un poco atrás, luego, ya sé que te jodo un poco el esquema, pero por ser justos, porque es verdad que a veces pintamos, bueno, en general,
venimos un poco así, ¿no? Esto que al final lo material, ¿no? Sino que lo que hemos olvidado es el aspecto cultural de las luchas, que el neoliberalismo es una imbricación entre las dos, que opera, bueno, dialécticamente. Yo creo que es justo decir, y a veces nos cuesta señalar o poner en valor las cosas que hacemos bien en Euskal Herria, pero, por ejemplo, el caso navarro, ¿no? Cómo probablemente sin escribir libros o sin hacer, ejercicios teóricos en la academia, con una intuición, que yo creo que es algo que resume o es uno de los valores que tiene en Euskal Herria la izquierda soberanista independentista, con una intuición, probablemente sin ponerle nombre, ¿no? Sin hablar de todo esto, cómo ha sabido leer ese régimen foral que era una imbricación de que es el navarrismo y luego una red institucional, foral, partido, todo eso lo ha sabido leer bien y ha dado la batalla ahí, ¿no? Cuando estamos hablando Nafar Saletasun Berri Bates, ¿ves? Al final estamos hablando de esto, de que esto sí lo estamos haciendo, o sea, lo estamos haciendo de alguna forma, ¿no? Era, bueno, simplemente, si se entiende, pues por poner en valor eso también, muchas veces operamos con intuiciones y las intuiciones no están mal, porque si son correctas tampoco hace falta, ¿no? Grandes relatos. Pero está bien entender lo que opera detrás de ello, porque si bien eso es lo que hacemos ahí en otros lugares, tal vez tendríamos que insistir o aprender de lo que se ha hecho ahí y tal vez empezar a disputar en otros territorios, esto lo dejo ya si queréis para después, pues bueno, otras identidades, ¿no? Bueno, y pasamos al siguiente punto, no sé cuánto tiempo llevamos, pero bueno, si terminamos antes también mejor y luego hacemos preguntas. Yo creo que ya todos convencidos de que entre lo material e identitario no hay distinciones, llevamos a la siguiente etapa, que es otra de las acusaciones que se hace a la izquierda, ¿no? Que se le ha hecho últimamente a la izquierda vasca, a la izquierda que entiende que la lucha de clases es diversa, no monolítica ni esencialista, ni que hay una jerarquía entre luchas de clases, y es la crítica de que esa izquierda está presa de la identidad, de las políticas de la identidad, del posmodernismo, bueno, ahí todos los fantasmas que se quieran poner, y que desde esas políticas de identidad que no atienden a lo material, dividen y fragmentan a la clase obrera. Esta es una cosa que ya, bueno, desde el nacimiento de la izquierda abertzale fue una crítica que también se le ha hecho siempre al Movimiento de Liberación Nacional Vasco, pero también al feminismo, al ecologismo, a todo lo que queramos poner, ¿no? Ciertos sectores que luego se articulan en torno al obrerismo, aunque digan que no son obreristas, etcétera. ¿Qué te parece esta crítica y qué hay detrás de ella? Pues yo diría, o sea, que la historia de las luchas políticas plebeyas nos muestran, en mi opinión, la imposibilidad de articular un proyecto político emancipatorio desprovisto de identidad. O dicho de otra manera, si de aquí decían, ¿no?, en el primer punto, solo vamos a salir con más política cultural, con más batalla cultural, creo que de aquí también solo vamos a salir con más política de la identidad. ¿Y qué puede decir esto? Vamos a ver, desde quienes atacan, ¿no?, justamente a las mal llamadas luchas culturales por ser algo así como un individualismo expresivo, ¿no?, narcisista, solo recluido en su propio dolor particular, ¿no?, es una vuelta hacia sí mismo y por tanto incapaces de disputar el universal de la comunidad, ¿no? Nos encerramos en el género, nos encerramos en la raza y por eso mismo además sería cooptable, ¿no?, por las formas del statu quo. Este sería el marco, ¿no?, de la crítica. Lo primero que habría de decir es que cualquier posición, género, raza y también clase, ¿no?, son igualmente cooptables o no por el sistema, ¿no? Es decir, parte, ¿no?, del New Deal, ¿no?, y justamente del compromiso histórico posterior a la Segunda Guerra Mundial, mostró cómo las mejoras materiales conseguidas por la clase trabajadora desactivaron y neutralizaron las aspiraciones revolucionarias del movimiento obrero, porque la conexión entre mejoras salariales y estados de vida hacían que había una conexión virtuosa, ¿no?, por así decir, ¿no? ¿Y por qué creo que es erróneo concebir esto así? Porque creo que cuando hablamos de política de la identidad,
¿no? Y entonces acusa pues, a las luchas antirracistas o la LGTBI de ser identitarias. Creo que también otra vez, ¿no? ¿Cómo nos imaginamos entonces la identidad? ¿En qué estamos pensando? Estamos pensando en algo así como que uno descubre su propia diferencia, ¿no? Uno se levanta un día y descubre su singularidad. Soy X, ¿no? Y entonces además estaría yo dispuesto a ir al mercado, ¿no? Con otras identidades y con mi individualismo expresivo a que eso que yo soy, pues valorice, ¿no? Lo pueda vender, lo pueda cooptar, ¿no? Pero cuando hablamos de identidad, en realidad lo que estamos hablando es de un régimen de identificación. ¿Y qué quiere decir esto? Vamos a poner un ejemplo, porque no quiero... Vamos a poner un ejemplo. Cuando en el año 50 y algo, Rosa Parks, ¿no? Conocéis el caso de Rosa Parks, ¿no? Decide no levantarse del autobús que estaban reservado para las personas de raza blanca, ¿no? En Alabama, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, lo que no vamos a decir de Rosa Parks, ¿no? Es que descubrió, ¿no? Su propia diferencia y singularidad, orgullosísima de estar de ser negra, ¿no? Y por tanto, en un acto de narcisismo expresivo y de ofendidita, decidió quedarse sentada, ¿no? En su, porque claro, este es el tema del que, ¿no? De no levantarse del autobús, sino que Rosa Parks lo que estaba diciendo es: vivo en un régimen de racialización, ¿no? Es decir, eres tú el que me construye a mí identitariamente, eres tú el que me construye a mí identitariamente, y por tanto, la identidad no es ni un punto de partida, porque no me lo he dado yo, ni es un punto de llegada en el que me voy a reencontrar con mi esencia, sino que es un vehículo. Necesito decir, we are the people, orgullo de ser negra, porque necesito reapropiarme de la denigración a la que tú me has sometido a mí por ser negra, ¿no? Y lo mismo puede servir con el género, lo mismo puede servir con la clase. El orgullo obrero, ¿no? El orgullo de clase es el orgullo justamente del lugar al que el capital te ha subordinado en relación a la estructura de producción. Y así, ¿no? Podríamos verlo con las distintas identidades políticas, ¿no? Por tanto, las políticas de la identidad a favor de los procesos de emancipación y en la construcción de sujetos políticos, tienen como objetivos tornar visibles, ¿no? Las formas de invisibilización y de subordinación en las que estamos inscritos, ¿no? Y cuando hacemos visible una identidad, porque podríamos no hacerla, dices, bueno, pero entonces ¿para qué? Porque si no la hago visible no me la reapropio, porque si no la hago visible no la desactivo. ¿No? Es decir, entonces un proceso de subjetivación, ¿no? Este superpalabro, es un proceso de desidentificación del lugar al que un sistema me ha arrojado, ¿no? Y además, es decir, en el caso, por ejemplo, de Rosa Parks, alguien puede decir, bueno, pues es una lucha particularista, ¿no? Esa es una lucha concreta, es una lucha solo de las personas de raza negra. Dice, sí, pero es una lucha particular que logra romper el sistema de apartheid, que logra rehacer una de las disposiciones, ¿no?, de segregación racial del universal de la Constitución americana. O sea, no es que alguien fue y le dijo, oye, Rosa, mira, si te levantas, los domingos vais a tener billete gratis y los sábados un descuento del 50%, ¿no? Es decir, no, porque no es solo para ella, porque liberándose ella, ¿no?, libera al conjunto, ¿no?, de la sociedad americana, ¿no? Y de la misma manera, a mí me parece que hoy hay una serie de discursos que entienden que la clase trabajadora no es una identidad porque es un hecho natural, es algo en sí, existe, es el universal. Es decir, está dado, ergo eso no se construye, ¿no? Como si el proletariado no hubiera sido construido históricamente como una identidad. Y como si en el mismo gesto de Rosa Parks no fuera una particularidad, porque no son todos los... Es decir, el proletariado históricamente, cuando Marx piensa el proletariado, lo que Marx está pensando no son unos señores que trabajan en una fábrica. Lo que están pensando es una composición política, es la articulación de un sujeto político. Ojo con esto. Está pensando en un sujeto político, además, que nace para morir, ¿no? Es decir, porque la sociedad de clases, el proletariado no existe. Es más, proletariado significa, en los términos de Marx, aquellos que están en una relación de explotación. Cuando termina el capitalismo, termina la explotación y termina el proletariado. De ahí el absurdo, ¿no?, y del colapso del socialismo real, de fundar sobre una figura de opresión un Estado socialista, ¿no? Con lo cual, creo que nos hacemos trampas al solitario, ¿no?, si concebimos que el movimiento obrero, por así decir, ese sí es el modo real y único de politizar lo material. Y me parece que es una despotenciación política, porque cuando el movimiento obrero
ha sido fuerte ha sido cuando ha logrado construir una percepción de mundo, cuando ha construido una cultura obrera, cuando ha montado sus tabernas, sus partidos, sus sindicatos, sus barrios, su gramática política, sus antagonismos. Ahí es donde prende irradia, cuando estructura la subjetividad, cuando Aventura Durruti, ¿no?, decía, los trabajadores construimos el mundo. O sea, eso es un chute de subjetividad, ¿no? Y allá va la quinta columna, Zaragoza. Es decir, este punto no se construye porque politizas ¿no? algo concreto, ¿no? Entonces me parece que es preciso, ¿no?, que es preciso situar las políticas de la identidad más allá de cierta recepción de debates yanquis, ¿no?, que se hace también muchas veces, ¿no?, en nuestros contextos, que no aterrizan, ¿no?, sobre los antagonismos reales, ¿no?, y concretos que se están desplegando, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir terminando y así yo creo que va a ser interesante después de, porque son muchas cosas y tampoco conviene igual decir mucho más, que es cierto que también hay una reacción de época, bueno, tú ya lo has dicho en tu intervención, pero que no es un fenómeno solo de nuestro pueblo, sino que es un fenómeno mundial y que comparte unos rasgos y otros no, que son específicos de cada pueblo. Uno de los rasgos es que es reaccionario, ¿no? Aquello que decías también de Donald Trump, hay un tiempo pasado mejor donde existía esa unidad de clase y ha venido aquí, bueno, unas luchas identitarias que han corrompido esto y han dividido a la clase. Eso se dice, a veces se dice explícitamente, otras veces, como somos muy listos, pues lo decimos de esa forma y, bueno, y cuela, ¿no? Es reaccionaria, es incapaz, y hay que decirlo así, es incapaz de leer la complejidad o que es el sistema neoliberal, que no es un sistema de puro engaño, sino que es una construcción simbólica y económica y que para hacerle frente a ella hay que crear pues una alternativa que tome en cuenta pues esa complejidad, ¿no? Que no es un sistema puramente económico, sino que se funda y que tiene pues un humus que son, bueno, unos valores, una visión del mundo, todo lo que queráis, ¿no? Y que comparte, y por eso era interesante y por eso queríamos hacer esta charla en ese sentido, y que comparte sobre todo esas dicotomías, esas diferentes, material, cultural, que Antonio ha desmontado aquí. Yo creo que en las preguntas además que has hecho, que son bastante, que dejan bastante en evidencia, ¿no?, lo absurdo de desmontar, claro, lo absurdo de dividir aquella identidad que me interesa, ¿no?, es la material, y todas las demás, pues, bueno, identitarias, cuando son todas materiales, todas las identidades, pues yo como vasco, no como mujer, pero como vasco, mi identidad tiene repercusiones materiales en el que yo soy una clase social la que puedo acceder a unos espacios de poder y a otros no, y eso pues pasa lo mismo con las mujeres vascas todavía, las mujeres vascas racializadas, pues otro eje de opresión diferente en el que aunque les parezca a estos grupos, ¿no?, una tontería esto de la teoría de la interseccionalidad, ¿no?, que al final pues es lo que hay que tomar en cuenta, que la lucha de clases es diversa y que hay que partir de ahí, no de jerarquías, ¿no? Y bueno, esto era mi, bueno, así gratuito para decir lo que ya sé que alguno estaba esperando a que lo dijera. Y con esto igual yo creo que terminamos, pero una cosa que antes de terminar y de empezar las preguntas, yo creo que conviene, igual que Antonio, un resumen rápido de lo que hemos dicho en cuatro o cinco ideas, o bueno, las que tú quieras, pero en dos, tres minutos, si puedes, sí, para ya entrar, para recordar un poco lo que hemos hablado. Vale. Bye. Pues resumiendo, si me puedes echar un poco de agua, que me ha gustado lo del... Vale, sí. Antes de... Ahí. Es que así se resume mejor, para refrescar las ideas. No. O sea, comenzábamos diciendo, ¿no?, que en un momento de desorientación política y de bajabar, ¿no?, nuestra coyuntura política está muy atravesada, ¿no?, por esta tensión entre luchas materiales y luchas culturales. A mí me parece que esto esconde una coartada reaccionaria, ¿no?, y que muchas veces hay que preguntarse no solo qué dicen, sino quién se esconde detrás de estas ideas y por qué, ¿no? ¿De qué tipo de medios conservadores escriben estas ideas, ¿no? ¿Cuáles son los intereses económicos que hay detrás de estas cuestiones, ¿no? ¿Quiénes
quiénes son esos ventrílocuos que hablan en nombre del pueblo para vender a los de arriba. O sea que hay bastante hipster escondido haciendo operaciones bastante extrañas, ¿no? Entonces, en este marco hay un elemento fundamental, ¿no?, que tiene que ver con el modo en que se piensa que las extremas derechas han sabido politizar, ¿no?, los dolores materiales de la gente en el vacío dejado por una izquierda vendida, ¿no?, o subsumida en las luchas culturales. Hemos tratado de dar argumentos, ¿no?, de por qué la fuerza de las extremas derechas están en las mediaciones culturales reaccionarias que proponen. Y de ahí entonces, ¿no?, aterrizamos un poco a ver cómo lo cultural y lo material son dimensiones imbricadas, ¿no?, y que una lucha política emancipatoria probablemente se llama tanto más fuerte cuanto más política cultural y más disposiciones de fuerza cree para entonces sí, ¿no?, estar en condiciones, ¿no?, de ir a las tablas de Excel, ya entonces sí, en concreto, ¿no?, y no agitarla desde el inicio, ¿no?, pues son feas y no mueven sentimientos, no hay afectos, no hay pasión, no hay erótica, no hay seducción, ¿no? Es una concepción muy, muy pobre de lo político. Y además hacemos una tercera reivindicación, que era una más política de la identidad y no menos, ¿no?, entendiendo que la historia de los movimientos, digo, plebeyos, ¿no?, de los de abajo en un sentido muy amplio, siempre han estado atravesados por el intento de resignificar, ¿no?, las identidades o los lugares de identificación a la que todo orden o todo régimen nos inscribe por razones muy, muy distintas, ¿no?, y ahí pues hacemos, ¿no?, algunas operaciones para tratar de pensar otros horizontes. Dicho y resumido esto en 2-3 minutos más o menos, pues como siempre, lo más interesante, ¿no?, creo que será discutir, dialogar y compartir, ¿no?, ideas, ¿no? Porque además una de las cosas que o sea, el libro este de los olvidados, ficción de un proletario reaccionario, no es que vaya a hacer la publicidad del libro, se publicó a mediados de abril y es cierto, ¿no?, pues que he ido a varios espacios que me han invitado como a hablar, y hay una cosa como muy curiosa y es que espacios políticos muy disímiles y muy diversos en el campo de las izquierdas en plural están atravesados por coyunturas o por problemáticas similares, ¿no? Entonces es una dimensión más global de la que yo pensaba, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Y la verdad que ha sido un proceso también mío, ¿no?, de aprendizaje, ¿no? O sea, que estará bien que podamos dialogar sobre estas cuestiones. Igual, antes de que alguien pregunte algo, yo creo, te voy a tirar por ahí, si no te importa, que, claro, cuando Antonio publica este libro, después has tenido muchas invitaciones para dar charlas aquí y allá, pero sobre todo creo que las que interesan en nuestro caso son aquellas que has tenido, ¿no?, y que vas a dar también en los países catalans, en Cataluña, un poco respondiendo a este tema, ¿no?, a estos debates, bueno, el obrerismo. No sé si tienes algo que decir, o sea, bueno, ¿cómo ha sido aquello? ¿Cuál es? ¿Por qué te llaman? O sea, ¿cuál es la...? ¿Qué es lo que esperan de ti, ¿no?, que les des, que regreta? Que... Claro, no es como, ¿sabes?, como el la de esto de Batman, ¿no?, que pones el tal, ¿no?, dice, tengo esencialistas en mi organización, ¿no? No, es broma, ¿eh? No, o sea, hay una declinación muy fuerte, ¿no?, en el seno de la Esquerra Independiente Catalana en este sentido, ¿no?, que de alguna manera, ¿no?, que de alguna manera tiene que ver con la comprensión, más o menos podría declinarse en este sentido. Vendría a decir al procés, ¿no?, fue una construcción cultural, ¿no?, por así decir, ¿no?, porque no se efectuó, ¿no?, porque no fue real, porque no aconteció, porque materialmente no se construyó, y por tanto el error ha sido, ¿no?, el de la de construir, vamos a decir, un proceso de típico culturalista, ¿no?, en la que los momentos de movilización, ¿no?, se declaró la independencia durante 17 segundos, ¿no?, se hizo un referéndum, ¿qué tal?, ¿no?, hay como algo, ¿no?, de ilusionismo, ¿no?, que finalmente no se concreta. Ergo, también en la línea que decíamos, hay un repliegue, hay un momento de desertización, de frustración por un cambio anhelado y no conseguido. ¿Cuál es la forma del repliegue? ¿O qué es lo que supuestamente consideran algunos sectores que faltó? Lo que consideran algunos sectores que faltó es haber... es decir, esto solo podría hacerse si previamente independizamos a la clase,
Entonces, si tenemos una independencia de clase propia y expulsamos al resto de los sectores que no se identifican bajo una identidad de clase muy específica, muy concreta, entonces, si nace desde ahí, entonces el proceso será verdadero. No sé muy bien por qué, pero sería verdadero, porque entonces no habría mediaciones culturales ninguna, no habría gente con intereses espurios y ¿no? Es decir, lo cual es complicado quizás, ¿no? El querer, ¿no?, fundar un universal o una república, ¿no?, desde un lugar de independización, porque además es una independización de clase que vendría a construir que el problema de eso es que lo que no se vislumbra nunca es la negación de ese momento de identidad. O sea, es un marxismo sin Marx, ¿no? Porque está la afirmación de la cadena de montaje, pero no su negación. Con lo cual es como el niño que construye un castillo en la arena, que lo considera su bien más preciado, y lo que quiere es que no se rompa nunca, ¿no? Entonces tú quieres construir un polo, pero un polo ad eternum, a partir de una figura de dominación en una complejidad de las clases sociales y de las identificaciones sociales y de las formas del trabajo, ¿no? Donde uno puede pensar y dice, bueno, sí, pero esto no tiene mucho sentido, ¿no? O esto es una medida que tiene las patas muy cortas, ¿no? Pero quizás el problema de estas concepciones no es tanto el modo en que se enuncian o en que se proponen, sino cómo eso se hace sentido común, cómo eso se replica, cómo eso empieza a permear, digamos, ¿no? Es decir, al modo, pues no sé, ¿no?, del libro, ¿no?, la trampa de la diversidad de Daniel Bernabé, ¿no? Que no es tanto el problema, no es tanto el libro en sí, digamos, sino el modo en que eso se hace sentido común, ¿no? Empieza a erosionar o empieza a construir cierta cultura política, ¿no? Y eso, ahí es donde yo creo que saltan las alarmas, ¿no? Y a veces sí que hay como al principio una estrategia de no les hagamos caso, ¿no? O miremos para otro lado, estas son cosas de cuatro gatos, y es cierto, ¿no?, que es un polo minoritario, pero como le preocupaba a Gramsci, ¿no?, de Crotch, ¿no?, era el modo en que las ideas comunes empiezan a citar en los cafés, y entonces ahí sí que tenemos un problema, ¿no? O sea, que esa sería, por ejemplo, la declinación, ¿no?, que tendría como esa particularidad, ¿no?